Pasaron cosas. Alejandro Berkovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall. Nahuel Prado. Pasaron cosas. Venimos hablando bastante de algoritmos, de plataformas, de metaverso, de inteligencia artificial. No somos nosotros especialistas en tecnología, pero es algo que moldea nuestra conducta cada vez más. Eh, lo hemos hablado, se los contaba la semana pasada, con Eric Sadan, un filósofo francés, tecnólogo, que trajo algunas ideas muy interesantes la semana pasada del país. Lo hemos discutido acá al aire con Ceci Ricap, eh, mi amiga, compañera de facultad, que ahora está laborando en Inglaterra y que eh, tiene muy estudiado el detrás de escena de las plataformas, Amazon Web Services, La Nube, cómo interactúan entre sí esos gigantes corporativos. Pero la inteligencia artificial también tiene una dimensión de lo humano que empieza a discutirse cada vez más. ¿Hasta qué punto nos van a reemplazar? ¿Hasta qué punto pueden sustituir nuestra creatividad? Eh, ¿Hasta qué punto piensa la inteligencia artificial? Miguel Benazayag acaba de publicar La inteligencia artificial no piensa. El cerebro tampoco. Lo escribió junto con Ariel Penisi, un eh, profe de historia, eh, editor, editor prolífico, eh, que publica cantidad de títulos que nosotros acá hemos regalado y, y comentado muchas veces, eh, y, y bueno, leído, por supuesto, también. Eh, y acaba de ser esto editado por Prometeo Editorial. Miguel es neurólogo, eh, psicoanalista. Eh, tiene una larga trayectoria política porque estuvo detenido cuatro años en la década del 70 hasta exiliarse. Formó parte del PRTERP de Mario Santucho. Miguel, gracias por venir a Pasaron Cosas. Hola, buenos días. Gracias a vos por la invitación. ¿Seguís viviendo en Francia ahora? Sí, voy y vengo. Uh, tengo un circuito, digamos, pero vivo so, vivo y laburo, sobre todo en Francia, el, el laburo de investigaciones sobre, sobre todo ahí. Sí. Bien, esto que acabas de publicar eh, es, eh, me imagino, producto de. Tu laburo un poco también como neurólogo y como psicoanalista, ¿no? Es en neurofisiología, en realidad. Yo, desde la biología, trabajo, ¿viste?, desde hace mucho tiempo, uh -huh. para tratar de comprender eh, las modificaciones cerebrales debido a la promiscuidad, simplemente, con los aparatos digitales, ¿ves? Digo la, prom la promiscuidad porque primero laburé mucho, muchos años, en el implante coclear, ¿viste?, lo que permite a los sordos de oír, es sí. una chip. Bueno, y después quise comprender qué es lo que pasaba simplemente por la cotidianidad con los aparatos uh, digitales. Y laburé mucho, hice mucha investigación, tratando de comprender las modificaciones uh, fisiológicas y anatómicas cerebrales, ¿ves? o sea, no, no psicológicas. Bueno, por supuesto que tiene incidencias psicológicas, pero lo que yo quise comprender y lo que laburo es uh, eh, cómo modifica el cerebro los circuitos neuronales etcétera la promiscuidad para decirlo así viste para, 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 para. ¿Vos, sí, estás, paro. vos estás diciendo que usar celulares ya nos alteró la forma del cerebro mm -hmm. la forma física del cerebro no la, eh, la forma eh, bueno celulares eh, todo, todo lo que sea sí, por, sí, tecnología. Todo, todo lo que sea tecnología digital eh, eh, por un mecanismo <coughs> Discúlpame sí. por un mecanismo muy común en uh, desde el mundo de vista del cerebro de todos los mamíferos uh -huh. que se llama la delegación de funciones. Cuando yo delego una función, no me ocupo más, y esa parte del cerebro uh, liberada, eh, mucho, mucho tiempo después, conoce otro mecanismo que es el reciclaje. Se ocupa de otra cosa. Lo que pasa con la delegación de funciones cerebrales, pero también culturales y sociales. Hacia las máquinas digitales, es que el tiempo no da para que haya un reciclaje. Entonces, en síntesis, te digo un ejemplo sencillito, el más uh, emblemático de lo que hicimos y que nos costó menos guita. Sí. Un grupo de nuevos choferes de taxi en Londres y otro en París eh, empezaron los de París a manejar con GPS sí. y, los, y los de Londres no. Al cabo de tres años, todos los choferes de París. ...tenían los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados. Esos núcleos, no es solamente para saber dónde está la derecha o la izquierda... ...hay que saber que esos núcleos permiten, eh, estilo vaqueano... ...mismo cuando vos no conoces el lugar, eh, ubicarte. Eh, esa atrofia eh, era de, a niveles diferentes, pero todo lo... ...¿por qué? Bueno, entonces el mecanismo es ese, si yo delego la función... ...reperaje, ¿no? O sea, ubicarme en el GPS, bueno, lo que yo delegué eh, no lo hago más. Bueno, en la, en la evolución de las especies, delegar funciones a otras especies o mismo al medio... Sí. ...es un mecanismo habitual, pero, claro, miles de años hacen que haya una delegación... ...por ejemplo, hacia la escritura, hacia la escritura, qué sé yo, y una reciclaje de la zona cerebral. Lo que estamos viviendo ahora, desde un punto de vista neurofisiológico, es una delegación masiva de nuestras funciones sin que haya ese reciclaje. Lo que estoy diciendo concretamente es que hay un debilitamiento de eh, la potencia cerebral. Eh, no, nosotros... está bien. es que eso. Yo me doy cuenta cuando tengo que manejar sin waze, digamos, yo, a mí me pasa eso. Yo me doy cuenta de que me desespero porque no hay una flechita que me diga dónde tengo que ir. Eh, ahora pensaba que eso era algo de mi conducta, algo de, lo, no, de lo, lo psíquico, ¿no? No, lo que está pasando, por eso te digo que yo laburé en, eh, en duro, para decirlo así, en, sí. en, en cerebro, ¿no? Eh, ves, por ejemplo, nosotros, gracias a la imagería cerebral, no nosotros vemos claramente qué es lo que pasa en el cerebro de un chico que está aprendiendo, por ejemplo, a hacer una raíz cuadrada, ¿viste? una cosa un poquito complicada. Sí. Vos ves vos lo ves, es fantástico, vos ves cómo se va complejificando. Se activan partes del cerebro. Y que... se complexifica, o sea, las neuronas migran, la, lo, lo, las conexiones se hacen. Cuando el chico aprieta un botón, eso no se hace, claro. ¿entendés? Entonces, no, eso no, no, no hay que tomarlo catastróficamente o no, hay que conocerlo. No, sí, es catastrófico, yo me lo tomo catastróficamente. Bueno, querés que te, Pero, te diga una cosa, Alejandro, sí. mira, lo que me pasó a mí fue una catástrofe. Yo publiqué muchos papers y un libro que salió acá en la Argentina que se llama Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, en país 2 lo sacó, yo saco todo esto, publico, las conclusiones unánimes de todos los miembros de. Había una Yankee, por ejemplo, paréntesis, que elaboramos por qué leer sobre pantalla no crea memoria y leer sobre papel crea memoria. Esos son temas que estudiamos nosotros. Bueno, cuando saco el libro, ¿viste? yo me esperaba que todos los colegas, viste que los colegas son todos muy eh, no, duros los unos con otros. ¿no? Colegas científicos, digamos, médicos, Ajá. biólogos. Eh, sí, investigadores, claro. Sí me iban a decir, pero Miguelito no estudiaste bien la cosa, me dijeron algo mucho peor, me dijeron, sí unánimamente, no hubo una respuesta del campo científico diciéndome, no es así la respuesta fue peor fue, estamos viviendo un pivote evolutivo, donde el cerebro humano no se va más a ocupar de un montón de cosas de las que se ocupaba y lo que se considera digamos la imagen, para darlo con una imagen rápida, la imagen sería como que el lado humano, el cerebro, va a ser segmentos de la red. Yo te digo una cosa, concretamente, ¿viste? Cuando un chico aprende a hacer una raíz cuadrada, sí. se olvida después. Pero, ¿qué pasó? Se complexificó el cerebro. Eso sirve, por ejemplo, para soportar reflexiones, pensamientos complejos, soportar la frustración de no tener la respuesta ya, ¿entendés? O sea, eso podría servir, por ejemplo antes de ir a votar. Claro. <laughs> Para no votar como un reflejo. No, pero ¿entendés? O sea, no sí, sí, no es solo saber hacer una red cuadrada, no, sino que te es, es complexificar abre el cerebro. camino, Es como ejercitar de alguna sí. manera. O sea que lo contrario, lo que está pasando ahora, a medida que delegamos en los algoritmos o en, en general en la tecnología sí. digital, es que se nos está atrofiando un pedazo de cerebro. ¿Como un músculo eh, eh, cuando no son, se lo ejercita? ¿no? Eh, pero eh, lo que pasa, viste, vos oíste hablar como todo el mundo de hace unos 20 años la, eh, la revolución en neurofisiología que fue el descubrimiento de la plasticidad cerebral. O sea que antes creíamos que nacíamos con tantas neuronas y tantas conexiones y que se iban pudriendo y que no. En realidad nos dimos cuenta que mismo el abuelo de 90 años puede desarrollar, bueno, la plasticidad cerebral. Es como un músculo. Uh -huh. Bueno, mira, yo vivo en un sexto piso y tengo un ascensor, gracias a Dios. ¿viste? Sí. Bueno. Pero ponerle que yo agarro, uso el ascensor, después uso un sillón de ruedas, ¿viste?, para no caminar, te cuenta que no muevo más ningún músculo. Me muero, al cabo de seis meses, ocho meses, me muero. Bueno, no podés, por lo pronto, subir la escalera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el ascensor, uso el ascensor, pero hago gimnasia. Bueno, con el cerebro es lo que no pasa, ¿entendés? O sea, la delegación de funciones. La gente lo toma de una manera muy fascinado, porque es fascinante, yo estoy en primera línea para saberlo por el laburo que hago de investigador, pero nadie tiene en cuenta que hay que paralelamente regular eso. Y ejercitar. Claro, ¿entendés? La, la, sí. la, no sé, el ejemplo del ascensor es exactamente sí, así, sí, te sí, sí, cuento. Sí. O sea, ¿Qué, ¿Qué pasa con eh, los niños y las niñas, justamente, <coughs> teniendo en cuenta que cada vez más eh, utilizan dispositivos electrónicos, a veces Casi como sinónimo de juguete, más allá de que no sea juguete, y de manera más temprana. Eh, porque hoy eh, escuchás que hay niños y niñas que tienen 8 o 9 años y no usan más juguetes, no juegan más, o están todo el tiempo con la computadora, con los jueguitos, con distintos dispositivos. Es un problema, eh, lamentablemente es un problema, pero yo no quiero ser catastrofista, yo lo que digo es que hay que ser prudente. Bueno, lo que pasa con los chicos. Es que nosotros sabemos en neurofisiología que para aprender, comprender algo no es lo mismo que estar informado. Comprender es siempre una experiencia corporal, de cuerpos situados entre cuerpos. O sea que hay que moverse, hay que experimentar para comprender. La maquinita te informa, te, eh, solamente captura una parte de, de, de las redes neuronales y encima no no hace actuar al cerebro de manera integrada. Cuando uno está en relación feedback con la máquina, capturas algunas redes, pero no captura el cerebro en conjunto, ¿entendés? Entonces yo creo que esos son laburos que no, no son de ayer, ¿viste? Nosotros laburamos mucho con ChatGPT, hace años que estamos entrenando máquinas para comprender todo eso, pero la verdad es que ya sabemos muchas cosas. Hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. La fascinación por la potencia... Es comprensible y yo también estoy fascinado. Pero tenemos que saber, ¿viste? como dijo Rousseau, el suizo, no que con el progreso, dice Rousseau, el problema es que vemos lo que ganamos, pero ignoramos lo que perdemos. Ahora, eh, claro, cuando yo hablo, no sé, me pasó ayer mismo en una, en una conferencia, la, la gente está, tiene tan, tan consubstancializada con los aparatos, que cuando uno solamente habla de investigaciones que digo... Ni siquiera son investigaciones que cuenten con una parte de, 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 de los científicos que dicen esto y lo otro otro. No, es una constatación unánime. Después algunos dicen no me importa. Pero no. Entonces, se trata simplemente de saber que hay que ser prudentes porque la potencia, la potencia que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, tenemos que aprender a domesticarla y tenemos que aprender una regulación. Para darte una idea. Eh, el, el, la teoría dominante en la investigación científica hoy en día es que entre la vida artificial y la vida eh, biológica hay una continuidad de naturaleza y una diferencia cuantitativa nada más. Bueno, yo laburé durante años para tratar de establecer una cosa que parece tontísimo, ¿viste? un nene de 8 años, de 4 años sabe la diferencia, la diferencia entre la máquina y, y, y lo vivo. Claro, ¿dónde empieza lo humano? Sí. ¿Y dónde empieza lo humano, Miguel? Eh, eh, por empezar, ¿viste? Eh, eh, eso a mí me sorprende, cuando soy si investigadores siempre cara, pone cara de pelotudo, ah, estoy sorprendido, ¿no? Ah. Pero a mí me sorprende que yo haya tenido que laburar tantos años para poder ser aceptado marginalmente como un investigador que piensa que hay una diferencia cualitativa entre lo vivo y lo aparato. Lo que pasa es que la, esa promiscuidad de la que hablo, ¿no? Formatea nuestro cerebro y nuestra vida. Hay que ver que la delegación de funciones, esa ya no es más mi investigación, pero no puedo más que contatarla, uh -huh. es masiva. La macroeconomía, eh, los hombres, no son los, que, los seres humanos no son los que deciden. La epidemiología. Eh, estoy laborando con dos eh, oncólogas en Milán, por ejemplo, que la pregunta era muy clara. Dicen: en la medicina de alto nivel, ¿qué rol queda para el médico? ¿Ves? Entonces, eh, son preguntas que uno tiene que hacerse un poco con coraje, un poco bajándose del caballo, ¿viste? Porque yo lo que veo es esa dificultad que tiene la gente para decir pensémoslo, ¿entendés? O sea, pensémoslo. Eh. Sí, sí. Oscilamos entre lo apocalíptico, decir, bueno, nos van a dominar las máquinas, va a ser como Terminator 2, vamos a morir todos, y la otra que es que flash, eh, ¿no? La cosa tecnófila de bueno, sí. miren qué buena va a estar la inteligencia artificial, que no vamos a laburar más. Eh, pero claro, la pregunta por qué es lo humano es una pregunta filosófica. Eh, insisto, no, es científica ¿qué es lo también. humano? Claro, no, lo, lo característico de lo vivo y lo humano en particular, viste con unas particularidades más grandes, es que eh, nosotros no, no somos seres de información. La información hace parte de una comprensión que pasa por el cuerpo, por la pulsión, por lo imaginario, ¿verdad? O sea, eh, ya cuando nosotros nos comparamos, cuando decimos... Por ejemplo, con Chante GPT, ¿no? Uh -huh. Decimos, ¿pero qué le falta a la máquina que el humano tiene? Ya cuando estamos haciendo eso estamos mal, ¿por qué? Porque estamos implícitamente ya vencidos, porque consideramos que los humanos somos una serie de módulos, ves, de funciones, un agregado de funciones, y entonces nos comparamos como una pila de funciones. Lo humano y lo vivo son, eh, que, la respuesta como biólogo es decir, ¿qué le falta a la máquina? Todo. Todo. ¿Por qué le falta todo? Claro, porque le falta el todo. ¿Te das cuenta? Ese todo orgánico que hace que. ¿Ves, por ejemplo? Yo laburo mucho, mucho en Italia, ¿no? Y publiqué muchos libros sobre esto y muchos papers. Bueno, entonces, el otro día estaba en un asunto enorme, ¿viste? Que era un poco medio ya, entre show y científico. Y, perdón, y bueno, la diferencia, yo decir, la verdadera diferencia, la máquina no puede ser pelotuda. <laughs> y nosotros necesitamos ser pelotudos, nosotros necesitamos enamorarnos de la mina que no, no nos viene bien, necesitamos fumar y no nos hace bien, necesitamos repetir las boludeces porque efectivamente nosotros no podemos optimizar nuestra vida. Hay una suerte de realismo eh, peligroso dentro del mundo algorítmico. Porque esa exactitud del algoritmo me viene muy bien como ayuda a mí como científico. Pero yo no puedo funcionar con la exactitud del algoritmo porque eso es lo que se opone a lo vivo. Ahora, ¿sabes? M Miguel pensaba, mientras te escuchaba, y en situaciones cotidianas: eh, primero, si no crees que tenemos una especie de sobreinformación, eh, ¿y cuánto nos afecta esa sobreinformación a poder captar? qué es lo importante, ¿no? <laughs> en, en, en poder retener eh, y si a la vez eso mismo eh, no nos hizo perder la idea del no sé, porque sí. digo, lo pensaba simplemente en cualquier circunstancia estábamos en una cena, en una conversación, en una cosa con amigos y nos falta un dato, un nombre, algo que no sabemos y enseguida vamos a Google claro. y lo buscamos y ya está, ¿no? Cuando antes nos quedábamos todo el sí. tiempo pensando y trabajando para llegar a claro, a mira, te digo do dos cosas, claro, sea, una en general eh, yo creo realmente que tenemos que aprender a filtrar la masa de informaciones sí. que podemos procesar. No sirve para nada eh, recibir información e información si yo no puedo procesarla. O sea, procesarla hay que darle un sentido. Sí. Y te doy un ejemplo eh, de, lo, de lo otro, ¿no? de ir a Google. Nosotros pedimos viste, a, a abuelos, ¿no? porque abuelos y abuelas, pero eran abuelos los que se presentaron. Bueno. Entonces vos decís, eh, el nieto te pregunta, eh, ¿qué sabes de la sexualidad de los pajaritos? El tipo no tiene la más, putida, la menor idea, disculpen, no, claro. de, eh, de, de, de la sexualidad. Pero entonces hay dos tipos. Uno que agarra y empieza a bardear. Los pajaritos, ta, 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 ta. A inventar, a inventar. A inventar, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? En este proceso hay una estructuración psíquica del chico, ¿entendés? Porque hay un imaginario, qué sé yo. Después ya podrá aprender. Cuando el abuelo, uh, ¿viste? Tecnófilo. Googlea. Y googlea. Y le da una información, pero la información no estructura, ¿entendés? Entonces, eso nosotros lo vemos de una manera muy eh, bruta, con captores y qué sé yo, y resultados. Pero, ¿entendés la diferencia? Sí, sí. Si yo no tomo el tiempo, el tiemp hay un poema que yo eh, les regalo a todos vuestros auditores y a ustedes, un poema de cavafi no Cabafi el coronel, mm. cavafi el griego, que se llama Itaca, ¿no? Para, pensar, para comprender lo que es el tiempo. Si nosotros no nos tomamos el tiempo del tiempo, lo que estamos haciendo es aplastar circuitos y ciclos biológicos y cerebrales. Eh, eh, ¿Viste todo ese bardo de que el tiempo se acelera? El tiempo no se acelera. Nosotros tenemos ciclos y hay ciclos que nos territorializan en la vida, en los lugares. Lo único que puede hacer el ser humano es aplastar ciclos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cómo habitar con la máquina, tenemos que aprender a cohabitar con la máquina. Y eso, por ahora, está difícil, está complicado. Es tremendo lo que está diciendo Miguel Benazayag acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Benazayag o Benazayag? Mira, da igual. Como okay. quieras. Bueno, eh, es eh, Miguel benazaga, quien está diciendo esto, autor de La inteligencia artificial no piensa, un libro que editó Prometeo que escribió junto con Ariel Penisi. Eh, esto es algo que mucha gente está reflexionando, pensando, tratando de. Delimitar, ¿no? Porque es algo que está ocurriendo ahora, en los últimos 20 sí. años. A, a nuestros hijos es difícil explicárselos, pero cuando teníamos su edad no existían los celulares. Claro, pero ves, por ejemplo, con respecto a celulares, una cosa, yo sé que va a parecer tonto, pero, por ejemplo, desde el punto de este biológico, hubo una mutación y nadie se dio cuenta, una mutación radical. La especie humana era una especie que hasta hace 20 años tenía una comunicación diferida y complicada, ¿entendés? O sea, los humanos se paseaban. Y de repente el celular fue una mutación, claro, no una mutación biológica, pero una mutación porque de repente estamos todos conectados con todos. Imagínate vos una especie que desarrollaría una posibilidad que le hace eso, comunicarse con las hormigas que están en China, como si fuera telepáticamente, claro. Claro, entonces la potencia que le daría, viste como Espinosa dice, ¿no? La cuestión es qué es lo que puede un cuerpo. A nuestros cuerpos, por decirlo así, le salió un yo puedo, un yo puedo tan potente que nos está modificando. No hay que tomarlo ni bien ni mal, hay que tomarlo con soda, pero hay que verlo, hay que verlo. Me está flasheando mucho lo que me está diciendo este tipo. Espero que ustedes también. Del otro lado, por los mensajes que estoy recibiendo, evidentemente sí. Eh, y es el producto del laburo, eh, diría yo, multidisciplinario ¿no? sí. que habita en vos. Un poco la, la ciencia y un poco la filosofía sí, sí, y la política. Sí, la política, ¿sabes qué? En el sentido más profundo de la política, de, de lo que permite que los seres humanos desarrollen su potencia de pensar, de actuar, ¿ves? Te iba a preguntar eso porque es lo que le pregunté a sadán la semana pasada. Eh, si los algoritmos y las plataformas nos trajeron esta ultraderecha global, que es una premisa quizás audaz, pero yo comparto que, que en parte son consecuencia del uno del otro. ¿Qué puede traernos la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial sigue colonizando nuestras cabezas y nuestras uh, administraciones y la delegación sigue siendo masiva, efectivamente un, un pueblo debilitado en su capacidad crítica es un pueblo que se lo come la primera persona que venga y que haga promesas locas. Y más locas son las promesas, más se cree, ¿verdad? Entonces, no es extraño que eh, la única que puede ganar las elecciones en Francia sea Marine Le Pen, que esté la Meloni en Italia, que hay otros por acá. Sí. ¿no? O sea, eh, no es extraño que Trump, Bolsonaro, no es extraño, porque lo que pasa es que ellos lo que tienen, ellos se llaman a la instantaneidad de, de, del instinto. ¿Por qué? Ellos, porque eh, lo que pasa es que hoy en día cualquier persona que desde la política diga, paren un minuto, vamos a reflexionar, perdió. ¿Entendés? Aburrido, mucho texto. Mucho texto. <laughs> claro. Entonces, yo La creo expresión que sí mucho texto para mí es, es resintomática de esta época. Viste que sí. eh, es una expresión de las redes, ¿eh? como, sí. como que estás hablando demasiado, mucho, mm, texto. Sí, mucho texto. Y a mí me, me resulta sí. eh, eh, tremendo Y es una curiosidad porque las redes para quienes no pagamos, por ejemplo, Twitter Premium, ni tenemos el, el check eh, ni nada, son textos cortos. Es cierto. Pero para las elites son, texto, son textos largos, ¿no? Sí. Para quienes este, pueden pagar. ¿Qué pasa con esto de la delegación que de la que vos venís hablando que hacemos? Eh, y eh, cuánto eso también interfiere o aumenta, o no sé, eso me lo dirás vos, eh, respecto a las ansiedades, esto que recién claro. decía Ale, de mucho texto, ¿no? Claro. Y donde eh, se termina trasladando el discurso político también. Claro, ¿Ves? bueno, sí, sí, es como dice Alejandro, o sea, porque cuando él pregunta sobre eh, la relación posible entre esta fallicización general... Y el mundo algorítmico tiene que ver con esto, con esta incapacidad a soportar la frustración. Nosotros sabemos todos que cuando la máquina tarda apenas unos segundos más de lo habitual para prenderse o para darnos información, sentimos esa ansiedad. Bueno, yo laburo en lo duro, cada uno en lo suyo, yo laburo en lo duro. Lo que nosotros vemos es efectivamente una pérdida de capacidades neuronales para soportar ese periodo de eh, frustración. En la frustración, como en el aburrimiento, se anidan la posibilidad de una crítica, de una existencia. Ayer una persona, porque importa quién era, me dice cómo se están utilizando los algoritmos para los chicos uh, con handicap y qué sé yo. Con eh, discapacitados. Con sí, sí. Sí, disculpa, sí, sí, sí. Yo lo que digo, eh, el mundo algorítmico es un mundo que nos lleva cada vez más a funcionar y cada vez menos a existir. Existir quiere decir... Wow. El existir quiere decir dudar, ser contradictorio, tomar el tiempo, la, la utilidad de lo inútil, ¿no? no el utilitarismo. Bueno, en realidad sí, eso nosotros lo vemos, desgraciadamente nosotros lo vemos, que hay una pérdida de capacidad de soportar eh, 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 esa angustia que no es patológica, que es existencial. Entonces, hay sí un movimiento que va cada vez más hacia un funcionar y existir menos con todas las amenazas que hay, ¿viste? epidemiológicas, ecológicas, políticas, económicas, no es extraño que la gente quiera funcionar, porque ¿sabes qué? El funcionamiento es lo que no llama nunca al sentido. Funciona bien o mal. La existencia es siempre ese punto de no sentido que uno tiene que bancársela y a partir de ahí apostar a algo. Totalmente. Miguel, gracias por venir. Nos hiciste pensar a todos. Tengo miles de comentarios del otro lado de gente que disfrutó de esta conversación y seguro se va a tirar arriba del libro. Bueno, que, bueno, que, que se tiren arriba, pero que pues lo saquen para leerlo. <laughs> che, muchas gracias a ustedes eh, y bueno. Me voy con la, con la patota. Sí, ah, se trajo toda sí. la familia. Miguel, <laughs> hija, nietos y todo. Gracias por venir. Miguel Benazayag, en Pasaron Cosas. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron, Pasaron Cosas, Cosas Podcast. Podcast. Radio con voz. 8999. Radio con voz. Periodismo de tu lado.